el otro año con eso. Durísimo. Please, we ain't no heroes for selling. If I want to keep you on the seat.
Hoy yo quiero decirles que lo que está sucediendo en este lugar es que hay personas, hay jóvenes que dijeron: Dios tiene un propósito y yo no me voy a rendir hasta ver la mano de Dios obrar en mi vida, porque la cadena que estaba impidiendo la bendición sobre mi hogar, yo voy a ser la puerta de bendición. Yo creo que aquí hay jóvenes hoy que se van a levantar para bendecir su casa. ¿Cuántos están listos para hacer esa canal de bendición en su casa? Redención. La palabra redención tiene que ver con alguien que paga el precio que nos toca pagar a nosotros. Alguien que se pone en el lugar de otro. Este es un altar. Y como Elías pedimos. No hay carga ni hay cuarto. Entonces, ¿cómo vamos a pedir el Uber? Ellos. Güey, yo me voy a acostar aquí. Estamos muy colmados, pero saquen. Joseph. ¿$1,000? ¿El Uber? El Uber. Ay, que hoy es día de fiesta. Y ahora, ¿cómo vamos a identificar el Uber?